Hello, student. How are you? I hope that you are really, really good. Okay. Welcome to Easy English Class again. This is week 29, lesson 19. This class is for A1 level. Okay. The general title is Let's Help Endangered and Animals. Let's Help Endangered Animals. Okay. Bueno, queridos alumnos, ¿cómo están ustedes? Estamos otra vez de vuelta y vamos a ver una nueva clase, ¿no? Que corresponde a la semana 29, la lección 19. Vamos a ayudar a los animales en extinción, ese título en general, ¿no? Es un tema bastante bonito porque tiene que ver, ustedes lo están viendo, sobre los animales en extinción. Ya vamos a conocer las partes de cómo se dicen las partes de un animal, porque hay animales de diferentes formas, ¿no? Lo vamos a conocer ahora y vamos también a conocer algo muy importante, que seguimos trabajando con el presente simple, ¿no? El uso del do, el does, ¿no? Para hacer preguntas y aumentar la S, la ES, para hacer oraciones cuando estamos trabajando con he, he, oid. Continuo. Purpose of the lesson. Leerás dos artículos en inglés con descripciones de diferentes animales, identificando vocabulario y frases que permiten describir las características físicas de animales en extinción. Muy bien, ahí ustedes van a ver, ¿no? Dos artículos. Vamos a leerlo, chicos, traten de practicar, ¿sí? Vamos a leer esos dos artículos en inglés con las descripciones de los diferentes animales, ¿ok? Y lo que ustedes van a crear, ¿no? Lo que ustedes van a hacer, el do it yourself, ¿qué van a hacer? Crearás un cartel describiendo a dos animales en peligro de extinción. ¿Pero cómo lo vas a hacer? Tienes que ver, ¿no? Toda la clase que vamos a hacer ahora, ¿sí? Chicos, para que ustedes lo puedan hacer. Very good. Let's continue. Vocabulary, ok, glosario, inglés, castellano. Muy bien, very good. Big, big, pico. Beer, beer. Oso, brochure, folleto. Claws, garras. Center, centro. Energy, energy. En peligro. Fat chips, carteles informativos, feathers, plumas, fins, aletas, fur, pelaje, horse, cuernos, highlands, sierra, muy bien, jungle, jungla o selva, mountains, montañas, neck, cuello, picot, pavo real, rabbits, conejos o coneja, ¿no? Rainforest, selva, rescue, rescate, river, río, shell, caparazón o armazón, spots, manchas, veterinarian, veterinario o veterinaria, welcome, bienvenido, bienvenida, wildlife, fauna silvestre, wings, alas, wilds, ballenas. Very good. Esto es muy importante, el vocabulario, porque vamos a trabajar con todas estas palabras, jóvenes, y con estas palabras las que ustedes van a armar su cartel informativo, recordar el propósito, lo que ustedes van a crear, ¿ya, chicos? Tienen que un poco memorizar este vocabulario. ¿Cómo se dice, por ejemplo, cuello? Cómo se dice pico, cómo se dice garras, cómo se dice plumas, cómo se dice aletas, pelaje, etc. Ok, chicos, this is very important for you. Let's continue. Let's self-assess. Acá ya nosotros conocemos, ¿no, chicos? Vamos a comenzar. A ver, comenzamos y al final terminamos de otra forma, ¿no? Quizás comenzamos un poco bajo, pero terminamos un poquito alto, ¿no? ¿Qué dice acá? El Perú es uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo, aunque muchas especies que habitan en nuestro país están en peligro de extinción. ¿Qué animales salvajes viven en el Perú? ¿Cómo y dónde viven? ¿Por qué están en peligro de extinción? ¿Y puedo describir a estos animales en inglés? Claro que lo vas a poder hacer.
cuando termines, porque ya les he dicho, ¿no? Que en el vocabulario está casi todo lo que voy a usar ahora, ¿no? Expresa cuánto sabes en inglés con las frases en la parte superior de la tabla, marca con una X donde creas conveniente. Aquí no hay respuestas correctas, solo responde con honestidad. Very good. Number one. ¿Puedo identificar información específica al leer un texto donde se describen las características físicas de animales? No, necesito ayuda. Me he puesto así. Bueno, pues, de repente ustedes, ¿no? Dice un poco nomás, ¿no? Pero no, estamos comenzando recién, pues, ¿no? Number two, ¿puedo reconocer las partes del cuerpo de algunos animales descritas en inglés con el apoyo de imágenes? Maybe, un poco, pero necesito ayuda. ¿Puedo describir las características físicas de un animal en un texto sencillo, utilizando adjetivos apropiados y los verbos have y has correctamente? Un poco, pero necesito ayuda a recordar, y have y has son verbos en presente. Seguimos trabajando, como les dije al inicio, el presente simple. Let's continue. Letting. Match the pictures with the names of the animals. Okay. Letter A, B, C, D, E, F, G, H, I. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a colocar a cada animal qué letra le corresponde. Ok, chicos. Very good. Ok. For example, turtles. Turtle, what letter is turtle? Letter C. Very good. Number one, jaguar. What letter is jaguar? What letter? Do you know? What letter? Good. Very good. Nice. Number two, puma. What letter is puma? Do you know, students? ¿Saben qué letra es puma? What letter, please? Letter F. Very good. Alpaca. Alpaca, students. What letter is alpaca? What letter? Do you know? Letter B, very good. Dolphin. What letter is dolphin, students? Letter E. Monkeys. Monkey. Monkeys. What letter is monkey? Letter I, very good. Macaws. Macaws. What letter is macaws? Letter H. What is macaws? Papagayo, ¿no es cierto? Okay. Condor. Condor. What letter is condor? Letter G. And the last, el último, beer. What letter is beer? Letter A. Okay, very good. Jaguar, letter D. Puma, letter F. Alpaca, letter B. Dolphin, letter E. Monkey, letter I. Macaw, letter H. Condor, letter G. Beer, letter A. Student, please remember. Por favor, recuerde, ¿ya? Let's continue. Listen and read. Vamos a escuchar y leer, chicos. Ya traten de leer cuando ustedes escuchen lo que están hablando, ¿no? Porque les voy a poner un audio. Y ustedes traten de seguir cuando están hablando, por favor, ¿ya? Listen to and read the articles about wildlife rescue centers in Ucayali and Cusco. Vamos a leer, a escuchar y leer, ¿ok? Un centro de rescate de animales salvajes en Ucayali y Cusco. Ok, ¿qué es lo que pasa ahí? Porque ahí también, ahí hay un centro de rescate, ¿no? De animales salvajes, ¿no? De Ucayali, por ejemplo, y Cusco también han puesto ahí, ¿no? Vamos a escuchar, chicos, ¿qué dice? A ver, vamos a leer, ¿ya? A ver, ¿qué dice? Ucayali Wildlife Rescue Center. And here at the Ucayali Wildlife Rescue Center. We asked Ricardo about some of the rescued animals. What animals live here? Spider monkeys, Tarantula, turtles, and macaws live here at the rescue center. These are spider monkeys, or paquisapas. They live in the jungle. They are black, they have long arms and long legs. They have a big tail. This is a Tarakaya turtle. His name is Carlos. He lives in the river.
teenagers. We have to protect these animals because they're endangered. Okay, students. Qué bonito, ¿no? Acá están hablando sobre un veterinario, ¿no? Que trabaja en el centro, ¿no? De rescate de animales salvajes. Le pregunta, su nombre es Ricardo, ¿no? Y le preguntan algo sobre los animales que ha rescatado. ¿Qué animales viven acá? Le preguntan, ¿no? Y le dice, spider monkeys, son los monos arañas, ¿no? Los taricayas, turtles, las tortugas taricayas, a los macao, ¿no? Que viven acá en el centro de rescate, ¿no? Los macaos son los papagayos. Y ahí están que hablan sobre cómo son cada uno de ellos. Miren ustedes, ¿ah? Están usando bastante el vocabulario. These are spider monkeys or maquisapas, ¿no? Son los famosos monkeys, arañas, o los maquisapas, como lo llaman allá, ¿no? Viven en la selva, en la jungla, ¿no? Y son negros, tienen sus brazos y piernas bien largas, ¿no? Y tienen la cola también grande, ¿no? ¿Qué pasa con la tortuga taricaya? Hasta tiene su nombre, fíjese usted, se llama Carlos, ¿no? Vive en el río y es verde, dice acá, ¿no? Y tiene, ¿cómo se llama? Tiene su caparazón, ¿no? Tiene su caparazón duro y tiene las piernas pequeñas. Nada muy bien, dice, ¿no? Esta tortuga de nombre Carlos. Y el papagayo, su nombre es hembra, ¿no? Su nombre es Luisa, ¿no? Vive en la selva, ¿ok? Y es de color azul y amarillo, dice acá, ¿no? Pero también tiene parte de rojo, tiene sus alas fuertes y los colores, ¿cómo se llama? Sus plumas, que son bastante coloridas, ¿no? Y vuela bastante rápido. Y miren, dejan siempre este mensaje, ¿no? Protegemos a estos, hay que proteger, vamos a proteger a los animales porque están en extinción. Sí, estos de acá están en extinción. Muy, muy, muy bonito. Y ustedes vean ahí todo ese pequeño, ¿qué se dice, no? Ese pequeño mensaje o este pequeño, ¿qué se dice, no? Este párrafo que están dejando ahí es bastante interesante y aparte está hecho en presente simple. Let's continue. Vamos acá, acá. Cusco Wildlife Rescue Center. Acá también está Centro de Rescate de Animales Salvajes del Cusco. Muy bien. Ya hemos visto de Uca, ya le vamos a ver de Cusco, ¿no? Y acá también hay una voluntaria que se llama, ¿cómo se llama? Melissa. Ok, vamos a escuchar, ¿ya chicos? Vamos también, facilísimo también, está súper fácil. Rescue Center. We asked Melissa about some of the rescued animals. What animals live here? Pumas and condors live here in the rescue center. This is a puma. Her name is Naga. She lives in the highlands. She has brown fur. She has a long tail and strong legs. She jumps very high. These are condors. They live in the mountains. They are black and white. They have big wings and a white neck. They eat a lot of meat. What message do you have for teenagers? Wild animals are not pets. Let's protect the animals. Well. Acá Melissa, como ya les decía a ustedes, mire qué bonito, ¿no? Esto es un artículo muy, muy interesante y sobre todo ustedes quiero que vean que se está trabajando en lo que es presente simple, todo en tiempo presente, ¿no? Acá Melissa está, también es una voluntaria que trabaja en el Centro de Rescate de Animales Salvajes del Cusco, ¿no? Y le preguntan algo, ¿no? Acerca de los rescates de estos animales. Le preguntan, ¿no? ¿Qué animales viven aquí, no? Ella le contesta que viven los pumas y los cóndores, ¿no? Luego, por ejemplo, ahí está en
En el dibujo está un puma, pero no, es una puma. Es hembra, ¿no? Y su nombre es Nada. Vive en la sierra, ¿no? Highlands. Highlands. Muy bien. Ella tiene su, su pelaje medio marrón, ¿no? Y tiene la cola larga y las piernas bastante fuertes. Ella trepa, ¿no? Bastante alto, ¿no? O sea, claro, pues es una puma, ¿no? Es un puma, ¿no? El otro, ¿qué más hay ahí? Dijo que eran dos, ¿no? Puma y cóndor. These are condors. Estos son los cóndores. Viven en las montañas, ¿no? Son de color blanco y negro, ¿no? Tienen las alas grandes y su cuello color blanco. Ellos comen bastante carne, dice, ¿no? ¿Y cuál es el mensaje que da esta señorita, ¿no? Esta voluntaria, dice, ¿no? Why animals are not pets. Los animales salvajes no son mascotas, dice, es bastante cierto. Let's protect these animals. Vamos a proteger estos animales. Claro, el puma, ¿cómo va a ser una mascota? O el cóndor, ¿no? Es imposible. Bueno, continúe. Let's understand exercise number one. Dice, complete a sentence with information from the articles. Vamos a completar, ¿no? O vamos a marcar con lo que hemos leído, ¿no? ¿No? Lo que hemos, esas dos artículos que hemos leído, vamos ahora a marcar lo que es correcto, ¿ok? Ricardo is, bueno, ese es el ejemplo, ¿no? Ricardo, voy a, is a, y ahí tienes cada, por cada oración tienes tres alternativas, ¿no? ¿Y cuál ha sido el correcto? Ricardo is a veterinarian in Ucayal. Letter B. Number two. ¿Cuál sería Anne live at the Ucayali Wildlife Rescue Center? ¿Cuál sería según ustedes, jóvenes? ¿Cuál sería? What letter? Letter. A ver, ¿qué dicen ustedes, chicos? Letter B. Spiders, monkeys, and turtle, and a macaw live at the Ucayali Wildlife Rescue. Very good. Makisapa monkeys have long arms and legs. Carlos, the turtle, has a shell. Shell. Okay. What is shell, students? Do you remember what is shell? Caparazón, ¿no es cierto? ¿Qué tiene? ¿Su caparazón es verde? ¿Es pequeño o es duro? What do you think? ¿Qué piensan ustedes? Su caparazón decía que era duro, ¿no es cierto? Luisa, the macaw. Has colorful feathers, yellow feathers, or blue feathers? What do you think? Colorful. Okay, very good. Tienen las plumas coloridas, ¿se acuerdan ustedes, no? Nada, la puma has strong what? Wings are or legs? Legs. Very good. Condor has big what? ¿Qué tiene? ¿Grande qué? Tiene grandes alas y el cuello blanco, ¿no? Do you remember letter B? This is the correct answer, ¿ok? Let's continue. Acá les estoy poniendo algo, miren ustedes, y bastante claro para que ustedes entiendan cuándo usamos el have y cuándo usamos el has. Voy a usar have con I, you, we, you, and they, ¿ok? Miren, ¿eh? Miren ustedes, acá está, I have. You have, we have, you have, they have. Yo tengo, tú tienes, nosotros tenemos, ustedes tienen, ellos tienen. ¿Y cuándo voy a usar has? Cuando trabajo solamente con he, con she o con it. Con estos tres nada más, recordar siempre que cuando trabajamos en presente simple, debemos tener cuidado solamente con estos tres pronombres. Después no. Ustedes están viendo, ¿no? Si tengo he, tendré que trabajar con has. Si tengo she, con has y con it has. Él tiene, ella tiene, ello tiene. ¿Ok? Ya, está súper claro, jóvenes. Let's continue. Acá. Vamos a completar con have o con has. ¿Ya, chicos? Acá, les han puesto un ejemplo, dos ejemplos les han puesto. Primero acá, parts of the body, parte del cuerpo, ¿no? Let's practice exercise number one.
Choose A or B for each picture and complete the sentences using have or has and a part of the body. Follow the examples, ¿no? Escoge la letra A o B, como dicen ahí, para cada dibujo y completa las oraciones usando have o has y la parte del cuerpo siguiendo los ejemplos, ¿no? Parts of the body. For example, letter A or B, ¿no? Acá han usado, for example, a ver, beers. Beers, como es plural, ¿qué voy a usar? Have, ¿no? Fur, los osos tienen. ¿Qué cosa tienen los osos? Tienen pelaje, ¿ok? A, macaw. Have, como es plural, macaws, ¿ok? Como es plural, jóvenes, también voy a usar have. Feathers, ¿ok? Feathers. Plumas, ¿no? Tienen plumas, claro. Los osos tienen pelaje y los papagayos tienen plumas. Continuos. Next. A ver. A monkey, un mono, ¿ok? Como es uno, es singular, será has, nada más, has. Has arms, un mono tiene brazos, ¿ok? And a condor, y un condor has wings. Y como también es singular, sigo trabajando con has, nada más, ¿cierto? Y un cóndor tiene, ¿cómo se dice? Tiene alas. Ok, very good. A ver, rabbits. Rabbits es plural. ¿Qué va a ser? Has o have? Have, ¿no es cierto? Have long, long what? Ears, ajá. Los conejos tienen orejas grandes. And bulls, plural también es half. Big horns, ¿ok? Los conejos tienen orejas largas y los búfalos tienen, ¿qué cosa? Grandes cuernos, ¿no? Cachos, ¿no? Ok. A gorila, singular, singular, ¿ok? Uy, acá también tengo que poner, sorry. Ya está. Very good. A gorila. Es singular. ¿Ok? ¿Qué voy a usar? Has o have? Has, nada más, ¿no? Singular. ¿Ok? Has. ¿Ok? Has what? Claws. Claws. ¿Qué cosas son garras, no? ¿Ok? A condor. También singular. Has what? Has hands. Ok, very good. Has hands. And condor has claws. Ok. Gorila tiene manos. O claw, claro, manos. Y el cóndor tiene, ¿qué cosa? Tiene garras. Muy bien. Very good. Pumas. Pumas está en plural. What letter? Letter B. Y dolphins, letter A. Very good. Pumas, have, como es plural, have strong legs, tiene piernas fuertes. And dolphin, have, como es plural también, flexible fins. Ok, flexible fins. Aletas flexibles. Muy bien. ¿Cómo vamos a trabajar? Let's continue. Acá. Vamos a trabajar completando con have o con has. ¿No? Y recordar, Mina, si yo lo cambio a un pronombre sería she, ¿no es cierto? Acá dice, practice. Exercise number two. Complete the description of Mina, the jaguar. Complete a test with have or has. Completar la descripción de Mina, el jaguar. Completar con los textos. Completar el texto con have o con has. Mina. Mina is an otorongo of jaguar. ¿Okay? Mina es un otorongo o un jaguar. She lives in Tambopata. She, como es she, ¿qué va a usar? Has o have? Has, nada más, ¿no es cierto? Very good. Strong legs. Very good. Ella tiene piernas fuertes, ¿no? She, como seguimos con she, será has. A long tail. Ella tiene cola larga, ¿no? Jaguars. Jaguars ya es plural. Ya no va a usar has, sino va a usar have. Ay, 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 wait. Has. Brown fur, ok, brown fur. Pelaje marrón. With,
black spots, ¿ok? Con manchas negras, ¿no? Day, como tiene el day, va a ser half, ¿ok? Large teeth. Tiene dientes grandes, largos, ¿no? She is beautiful. Ya está. Ya completamos el has y el have. Miren ustedes, el has solamente con she o con singular, ¿no? Y el have con lo que es plural. Ya está. Continues. Acá tenemos otra comprensión de lectura, ¿no? ¿Por qué tenemos que escuchar? Porque tenemos que completar esos espacios que están en blanco. Chicos, dice, listening comprehension, practice exercise number 3. Listen to a conversation about the animal conservation park of Tarapoto. Complete a brochure with the correct information. Okay. A ver, dice, escucha una conversación acerca de la del parque de conservación de animales de Tarapoto. Completa el folleto con la correcta información, ¿no? Tú vas a escuchar la conversación dos veces, ¿no? Y el número uno es el ejemplo, ¿no? Ahí está el número uno ya. Les han puesto, ¿no? A ver, chicos, vamos a escuchar. ¿Ya listen? Hi, Marcelina. Are you a volunteer at the Animal Conservation Park? Can you tell us about it? Sure. It's a beautiful place to talk. Mainly take care of animals. What animals live here? A jaguar is there. That animal is my favorite. That's really cool. There are big and small dogs too. Are there any condors? No, but there's an Indian bear. It has black fur and strong. I love Indian bears. So cute. Yes, they are. What other animals are there? There are different types of monkeys. And what about birds? A call. It has red, blue, and yellow feathers. It's really beautiful. I want to be a volunteer too. You're welcome. Hi, Martha. Are you a volunteer at the Animal Conservation Park? Can you tell us about it? Sure. It's a beautiful place to start about. Mainly, take care of animals. What animals live here? A jaguar is there. That animal is my favorite. That's really cool. There are big and small dogs too. Are there any condors? No, but there is an Indian bear. It has black fur. Indian bears. So cute. Yes, they are. What other animals are there? There are different types of monkeys. And what about birds? There's a macaw. It's really beautiful. I want to be here too. Bueno, chicos, vamos a ver, ¿ya? Animal Conservation Park, welcome to Tarapoto. You can meet this animal here. At the Animal Conservation Park, we have different rescued animals. ¿No? Este es el parque de conservación de los animales, que tenemos diferentes animales rescatados. There is a jaguar, and big and small what? Do you remember what another animal this person mentioned?
¿Ustedes recuerdan qué otro animal mencionó esta persona? Do you remember? Yes, turtles, okay. Come visit the famous Indian what? Bears, very good. Different type of monkeys, very good. And a colorful what? Macaws. Cuando ustedes vean el color food es porque son de, es colorido, ¿no? ¿Y cuáles son los animales que son bastante coloridos? Son los papagayos, ¿no? Your collaboration will help us rescue more animals from trafficking. ¿Okay? Tu colaboración ayudará al rescate de más animales del tráfico, ¿no? Porque ustedes saben que existe tráfico de animales. Ok, let's continue. Product. Do it yourself. Ay, chicos. Otra vez estamos dejando de hacer este do it yourself. He estado revisando sus trabajos y prácticamente ustedes copian porque todo yo lo estoy haciendo. Ustedes lo que están haciendo solamente es copiar todos los ejercicios, chicos, nada más. Ustedes no hacen prácticamente nada. ¿Por qué no hacen nada? Porque quiero que hagan el do it yourself. Pero ni eso lo quieren hacer. Muy poco lo están haciendo, chicos. Ustedes se dan cuenta que los ejercicios prácticamente todo ya está hecho conmigo. Todo está hecho. Por lo tanto, ustedes deben hacer el do it yourself. Y no lo hacen. Algunos no lo hacen, chicos. Esto es muy importante. Esto es lo más importante de la clase. El do it yourself. Es el que tiene mayor nota. A los ejercicios les estoy colocando un 11, un 12. Y eso es mucho todavía. ¿Por qué le pongo poquísima nota? Porque ya está hecho, pues. Lo que ustedes hacen es copiar nada más, pero el do it yourself, yo no lo hago, yo lo explico nada más y ustedes tienen que hacerlo. Y esto tiene mayor nota, jóvenes. A esto sí le pongo 20, si está bien hecho, ¿no? Pero hay alumnos que no lo hacen. ¿Qué 20 le voy a poner? No le pongo nada, le pongo 0-0 ahí, chicos. Así es que, por favor, a hacerlo, ¿ya? ¿Sobre qué es? A ver, acá está tu reto, your challenge, tu reto. A ver, este es el reto que estamos, nosotros vamos a tener. ¿Cuál es? Endangered animals. Fat chip. Animales en peligro de extinción, hojas informativas. Los adolescentes realizarán diferentes actividades en su tiempo libre. Tú has decidido ser un voluntario. Digamos que eres un voluntario, ¿no? En un centro de rescate de animales salvajes o silvestres. Pongamos que tú estás trabajando ahí como voluntario. En un centro, ¿no? Donde ya hemos visto, hemos oído, ¿no? Entonces, ¿sabes lo que es un centro que rescatan animales salvajes, ¿no? Una de tus tareas en el centro es crear carteles que describan a los animales, ¿ok? De tal manera que los visitantes que vienen de distintas partes del Perú y el mundo conozcan más sobre ellos. Para realizar tu desafío, puedes escoger dos opciones, option A o option B. Fat chips about jaguars and Felipe the dolphin, ¿no? Los fat chips son hojas informativas acerca de los jaguares. Y Felipe, ¿quién es Felipe? El delfín, pues, ¿no? Option B, fat chips about two endangered animals from your region, ¿ok? Vas a escoger o vas a hacer una hoja informativa. Puedes ahí sí crear, ¿no? Eso sí, ahí, no, ahí tú tienes que poner qué animal quieres. Tienes dos opciones. La opción A, que ya te están dando quién es, son jaguares y el delfín Felipe, ¿no? Y la opción B, no te dan nada. Solamente te dicen que escojas dos animales, ¿no? De tu región, que están en extinción. Y vas a poner parecido a los jaguares y al delfín. Tienes que poner la foto de cada animal, de dónde son, sus características. Tres características como mínimo, ¿no? Y luego vas a poner ahí, tienes que usar el have o has para describir a los jaguares y al delfín Felipe, ¿no? Y que vas a crear hoja informativa incluyendo dibujos de ellos, ¿no, chicos? Miren, acá lo ven muy pequeñito. Vamos a entrar acá, a la otra hoja. ¿Ya? Acá está más grande. Muy bien. Acá está ya más grande, chicos, ¿no? Top tips about jaguars and Felipe the dolphin. Acá está un ejemplo clarito, ¿no?
Esto puede ser una hoja informativa donde les han pedido a ustedes que hagan sobre en un centro de rescate qué cosa hay. En este caso, en ese centro de rescate, ¿qué cosa hay? Solamente hay jaguares y hay delfines. Y como ustedes saben que van personas del extranjero, van peruanos, van toda clase de personas de todas nacionalidades, ellos quieren saber sus características de cada animal, ¿no? Por ejemplo, en este caso, los jaguares y del delfín, ¿ya? Entonces, acá ustedes van a poner la foto de los jaguares y del delfín, Felipe, ¿no? Digamos, ustedes lo quieren hacer eso, ¿no? Y al costado les he puesto algunos adjetivos que ustedes pueden trabajar con ellos de ahí y las partes del cuerpo. Adjetivos, por ejemplo, pink, rosado, strong, fuerte, long, largo, big, grande, yellow, amarillo, soft, suave, flexible, flexible, small, pequeño, big, grande. ¿Ya? Ustedes combinen esto de acá. Body parts, fins, ¿no? ¿Qué cosa es fins? Aletas, tail, cola, big, ¿qué cosa es big? Pico, fur, ¿qué cosa es fur? ¿Te recuerdan? Pelaje, very good. Skin, piel, legs, piernas, ears, orejas, eyes, ojos. ¿Ya? Ustedes van a hacer una descripción de acá de los jaguares y de este delfín que se llama Felipe. Ahora, tú no quieres hacer esto de acá, puedes dar la opción B, que es parecido. Puedes poner a otros animales que están en extinción, por ejemplo, como la tortuga, como por ejemplo el cóndor, etcétera, ¿no? Y lo puedes, y pone su dibujo o su imagen, por ejemplo, la tortuga y del, del cóndor, por ejemplo. ¿Y de dónde son? Jaguar, por ejemplo, ¿no? Jaguar from Peruvian jungle, ¿no? De la jungla de Perú, de la selva de Perú. Characteristics, spots on the body, tiene manchas en el cuerpo. ¿Qué más? Tiene que ser tres características de cada animal. Felipe, de Amazon River Dolphin, ¿no? ¿No? Vive en el río Amazonas, ¿no? From Amazon River, ¿ok? Characteristics, long beak, ¿ok? Long beak tiene pico largo, ¿no? Pink, ¿qué cosa? Pink, ¿qué? Tiene rosado, ¿qué cosa? Ya, y seguimos completando. Tú no quieres otra vez, repito, hacer de ellos, ya puedes ser de otros animales, pero tienes que colocar su, su imagen de ellos, qué cosas son, de dónde vienen y tres características de ellos. Y puedes usar acá, como les he puesto a su costadito izquierdo, los adjetivos, algunos adjetivos que puedes trabajar y las partes del cuerpo, del cuerpo de esos animales que vas a crear o de acá de estos animalitos que les he puesto, ¿no? Let's continue. Creo que está claro, ¿no, chicos? Está clarísimo, ¿no? Está fácil también el do it yourself, ¿no? Tú qué, tu reto, ¿no? Está súper fácil. Acá, mientras elaboras tu descripción, es importante que tomes en cuenta estas características. El cuadro con información de los animales está completo con los nombres de los animales y las características apropiadas. ¿Qué será? ¿Sí? ¿La descripción de los animales contiene adjetivos y parte del cuerpo que corresponden a los animales seleccionados? Claro que sí, yes, of course. ¿Las oraciones en los carteles contienen al menos 6 oraciones, 3 por cada animal, describiendo las partes de su cuerpo tirando have y has? Claro que sí. ¿El cartel incluye imágenes de los animales? Tiene que incluir, claro que sí. ¿El cartel enfatiza partes clave de la descripción? Miren, esto de acá, jóvenes, este cuadrito te va a ayudar cuando tú te olvidas de algo, léelo. Por ejemplo, acá te pone, el cartel incluye imágenes de los animales, tiene que incluir jóvenes. El cartel enfatiza partes clave de la descripción, tiene que incluir, ¿no es cierto? Y así, léelo, por favor, ¿ya? Next. Notemos algo, dice acá, ¿no? Luego de realizar las actividades 1 y 2, puedo concluir que el verbo have o has se usa de la siguiente manera. En los carteles sobre el puma o el mono, utilizo los verbos have y has para describir sus características físicas, por ejemplo, spider monkeys, como es plural, ¿qué cosa va a ir? Half, strong arms. Naga, the puma, ahí está en singular, ¿qué va a ir? Has a very strong tail. Ok, very good. Puedo traducir el verbo have como tienen y el verbo has como tienen también. Ok, claro, tienen plural y tiene singular, nada más, ¿no? El orden correcto de la siguiente oración sería, ahí les han puesto en forma, en desorden, ¿no es cierto? Desordenada. Dice, has this macaw beautiful wing. ¿Cuál sería lo correcto? Pondría primero el sujeto, this macaw. ¿Qué más? El verbo. ¿Cuál es el verbo? Has. Muy bien. ¿Qué más? Beautiful
wings. Very good. ¿No? El papagayo tiene hermosas alas, ¿no? Muy bien. Y acá. Dice acá. El cuadro con las conjugaciones del verbo have completo sería el siguiente. I have, you have, he que, he has. Muy bien. She que, she has. It has, we have, and they have. Muy bien, chicos. Ok. Now, the last, el último. Ahora reflexionemos. ¿Cuánto has aprendido esta semana? ¿Escuchaste el audio del recurso? ¿Revisaste si tus respuestas coinciden con la clave de respuesta? ¿Qué te comentaron sobre la descripción en inglés que creaste? ¿Qué opinas tú? Dale un visto bueno a una de las cuatro opciones. Selecciona la opción que mejor que exprese lo que puedas hacer ahora que culminaste las dos actividades de la semana. Muy bien. I can do it, ¿no? A ver, number one. ¿Puedo identificar información específica al leer un texto donde se describen las características físicas de animales? Y puedo, I can. ¿Puedo reconocer las partes del cuerpo de algunos animales descritas en inglés con el apoyo de imágenes? Yes, of course. I'm very good. ¿Puedo describir las características físicas de un animal en un texto sencillo utilizando adjetivos apropiados y los verbos have o has correctamente? Yes, of course, I can. Ok, student, that's all for this moment. See you next week. Ok, student. Thanks for all.